tortuga va de viaje y no lleva equipaje, solo usa un gran bastón y su negro levitón. La tortuga con cachaza ya se vuelve a su casa, porque nada nuevo vio y muy pronto se aburrió. La tortuga va de viaje y no lleva equipaje, solo usa un gran bastón y su negro levitón. La tortuga con cachaza ya se vuelve a su casa, porque nada nuevo vio y muy pronto se aburrió. La tortuga va de viaje y no lleva equipaje, solo usa un gran bastón y su negro levitón. La tortuga con cachaza ya se vuelve a su casa, porque nada nuevo vio y muy pronto se aburrió. Entre una parte del bosque y la otra parte del bosque, no había bosque, había agua. El sapo zaperoco y sus primos, que son anfibios, jugaban en la orilla. Eso sin irse muy adentro, pues el río era caudaloso. Zaperoco cantaba. Al agua, patos, me quiero bañar. Al agua, patos, del agua gozar. Al agua, patos, me quiero bañar. Al agua, patos, yo voy a pasar. Al agua, patos, yo voy a cantar. Así estaban saltando y cantando cuando llegó el mono monocordio con una tropa de animales. ¡Qué problema! ¡Qué problemón! Los bachacos no dejaron ni una. ¿Ni una qué, compadre?, quiso saber el sapo zaperoco. A los bachacos se les pasó la mano y sin querer podaron todo el amaranto de este lado del bosque. ¡Es una tragedia! Sin el amaranto, este lado del bosque está triste. Hay que encontrar la manera de buscar amaranto al otro lado, urgentemente. Pero con ese río tan caudaloso, nadie se atreve a pasar. No se preocupe, compadre. Eso se soluciona con un puente. ¿Un puente?, preguntó Monocordio. Claro, se entusiasmó Zaperoco, que vio clarita la oportunidad para construir algo. Tendremos que pedir ayuda a los animales del lado de allá. Llama a tu pariente de la orilla de allá. Monocordio aulló y llamó a su pariente. Pídele que te lance una cuerda. El mono enrolló toda la cuerda y la lanzó completita como si fuera una pelota. Toda la cuerda no. Hay que atar una punta de un lado y enviar el rollo. Monocordio agarró una punta de la cuerda y lanzó al mono de allá la otra punta. Otros animales alaron la primera cuerda y la ataron al tronco de un árbol. Los monos de allá enviaron otra cuerda y otra cuerda más, las cuales, después de atadas a otros troncos, ya permitían que los monos fueran en callapa para allá y para acá. Tan pronto tuvieron las cuerdas estiradas, pero no tanto, las ardillas, expertas tejedoras, entretejieron las cuerdas para formar un piso. Luego los capuchinos, con otras dos cuerdas de cada lado y más arriba, formaron un barandal. Cuando Zaperoco comprobó, saltando y brincando, que las cuerdas eran seguras, dio el visto bueno para que otros pudieran pasar. Ahora sí, Monocordio, dijo el sapo Zaperoco. Por este puente podemos ir al lado de allá y buscar amaranto. Problema resuelto.
¡Viva, viva! Gritaron los amigos de Zaperoco. O sea, medio bosque y medio. Que más rápido que decir ya, cruzaron al otro lado. En pocos días, el amaranto ocupó de nuevo su importante lugar en el bosque. Pero además, los animales que estaban allá vinieron para acá. Y los que estaban acá se fueron para allá, sintiendo un frío en los pies del miedo de estar colgando allá arriba. Cuentan que desde ese día, la animalada del bosque pudo pasar al otro lado del río sin mojarse las patas.